Hello, good evening. Hello. Welcome. Hola, hola, ¿cómo me oyen? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Let me see how many people do we have now. We have 11. Okay, welcome to all of you. It is a pleasure for me to be here in front of you. We are going to start a new module that is going to be pretty good for all of you in order that you can get information related with the language. Ok, vamos a dar un par de minutos para que lleguen los demás y luego vamos a dar inicio. Por ahí en el grupo de WhatsApp les he dejado el material que se va a usar. Si ya lo tienen, está muy bien. Si no lo han descargado, pueden bajarlo en este momento. Es un libro en PDF que es el que vamos a usar. Me van indicando quiénes ya lo tienen, por favor. Quienes no lo tengan, ahí se los he dejado. Supongo también que todos ya están agregados al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, ya estamos agregados. Ok, perfecto. Bueno, entonces damos un par de minutos. Ahorita tenemos 13 personas, nos faltan 7 para que demos inicio a nuestra jornada del día de hoy. En breves momentos explicaré en español todos los aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta en el desarrollo de este módulo. Y ustedes van a poder preguntar, aclarar sus dudas referentes al desarrollo. Y todo lo que tenga que ver con esto del módulo, ¿sí? Así es que tranquilos, siéntanse cómodos ahí donde están y esperemos que la conexión, bueno, por este lado ya no llueve. En algunos sectores, en los módulos anteriores sí nos ha afectado el clima. Esperemos que ya en este módulo pues baje un poco y podamos tener conexiones estables para que puedan oírme y ver exactamente qué es lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a ir ubicando quizás también ya la asistencia, aunque esa la vamos a tomar en los primeros 20 minutos, porque algunas veces, por haber razones, algunos salen tarde de trabajar, o el tráfico, entonces vamos a hacerlo en los primeros 20 minutos, pero en la medida que todos se conecten lo más pronto posible, damos inicio y así aprovechamos de la mejor manera el tiempo. Así es que tenga su material con usted, todo lo que va a necesitar, que en pocos minutos, pues, hacemos inicio con lo que nos corresponde.
Buenas noches. Good evening. Welcome. Bienvenida. Thank you. Okay, you're welcome. Bien, solo estamos adecuando algunas cositas que todavía nos... tenemos que afinar. Ok, perfecto. Tengo la lista de asistencia. En breves momentos hacemos inicio. Los que van entrando, me gustaría saber si ya tienen el material listo, si ya lo descargaron. Teacher, todavía no. Yo me encuentro de camino para la casa, pero en un par de minutos, quizás como en 15 minutos, yo lo descargo y me pongo al día. Ok, perfecto. Buenas noches. Yo sí ya tengo el material a la mano. Ok. Me parece bien. Ok. Vamos a ver. Okay, here we go. Bueno, tenemos 15, nos hacen falta 5, hemos esperado ya 12 minutos, algunos van en camino, como ya dije. Antes de iniciar el módulo, voy a dar alguna información de forma general y lo voy a hacer en español. Sé que este es el módulo 1 y pues para muchos
es su inicio después de tanto tiempo tal vez que estudiaron y tranquilos, no se preocupen que vamos a llevar las cosas de la manera más didáctica y pedagógica posible a fin de que todos puedan tener una experiencia muy bonita. Así es que estamos precisamente ya con todo listo. Veo que ya son pocos los que nos hacen falta. Vamos a encaminarnos ya con su lista. Vamos a hacerlo quizás a... Bueno, voy a dar las instrucciones generales y luego paso a la lista, para que así ya tengamos muy claro qué es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Okay, let me share my screen with all of you. Déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Ok, me dicen, por favor, si pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, se logra ver. Sí, se ve. Ok, perfecto. Ok, this is the course, English for Work program, based in Module 1. And I'm going to give you general information, but first of all, I'm going to share with all of you in Spanish. Primero voy a compartir toda mi información en español sobre el curso, es el módulo 1, inglés para el trabajo, y me presento. Entonces, okay, this is the information related with me. Esta es la información relacionada a mí. Mi nombre es José Maximiliano Lazo de León, pero todo el mundo me conoce como Max Lazo. Tengo una licenciatura en idioma inglés, una preespecialización también en el mismo. Tengo un técnico especializado en diferentes ramas. También cuento con una acreditación TESOL por la Universidad de Maryland. Asimismo, también tengo una licenciatura en educación con especialidad en administración escolar de la Universidad de El Salvador y algunos diplomados como talento humano, gerencia global, entre otros. En mi experiencia laboral he trabajado como tutor de inglés para el trabajo de Regard International Inc. Ya tengo mi ratito de estar en esto. Además, soy docente de inglés en educación media en una institución pública. He sido tutor de inglés en la carrera de la especialidad, valga la redundancia, en la Universidad de El Salvador. Y también he tenido la oportunidad de ser office manager en RDI International, una empresa americana. Este es como parte de my background knowledge, como parte de mi experiencia que tengo ya trabajando en la parte de la enseñanza, ya con más de 20 años de experiencia. Ok, veamos sobre las tareas y las evaluaciones. Quizá voy a ir más despacio para que me comprendan qué es lo que quiero mencionarles. Ok, vea, dice es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, debemos de cumplir con cada una de las tareas que se van a ir asignando durante el proceso, así como también de las evaluaciones. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Imagino que a estas alturas a usted a través del correo electrónico le llegó un enlace para que usted pueda accesar a esa plataforma. Luego vemos quiénes ya lo pudieron hacer y quiénes no. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes de la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Como con ustedes vamos comenzando justamente el día de hoy, entonces significa que ustedes deben de ir al día. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm,
promedio del 12 de noviembre, antes de la medianoche, y la fecha límite para terminar el examen final, pues el final exam es el 28 de noviembre, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda? Está claro todo. Okay, todo está bien. Claro. Sí, está claro. Ok, perfecto. Los requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. No podemos tener otros nombres que no tengan que ver con nuestro usuario. En el caso de oyentes, si es que lo hubiese, pero hasta el momento, revisando la lista, no tengo a nadie. Pero si así fuese, se agrega la palabra oyente luego de su nombre. Esto es importante. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y algo que me enfoco mucho es sobre la participación activa. En algo referente a minimizar el sonido ambiente lo más posible, es necesario que a la hora que nosotros vamos a abrir micrófono, si hay alguna música que pueda controlarse o algo, pues es necesario hacerlo para que no tengamos esa distorsión, digámoslo así, o esa interferencia. Así es que les voy a pedir, ya vamos a ver los botones de control de micrófonos y todo eso para que podamos ir acercándonos a lo que queremos. Asistencia al 100% de las clases, cumplir con los 120 minutos. Cuando eso sucede, pues se genera una asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40 p.m. Se tomará como válida, ojo con esto, se tomará como válida al escuchar al participante decir present y tener cámara encendida. Es decir, alguien puede estar conectado, pero si al momento de pasarle lista no responde, no dice presente y no tiene cámara encendida, aquí está muy claro. Luego menciona lo siguiente. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al final de cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Significa que todos van a tener al final de cada sesión. Ya tengo el orden. Cuando termine la sesión de hoy, por ejemplo, el número uno de la lista va a tener 10 minutos. En esos 10 minutos usted va a aclarar las dudas que tenga referente al tema que hemos visto en ese momento. Ahora, sucede que algunas veces sabemos que nos corresponde la tutoría de los 10 minutos, pero pues algunos dicen, no, me voy a salir, no la recibo. Recuérdense que todo queda grabado. Entonces, pues ahí queda la constancia de que es usted el que no quiso, ¿verdad? Y algo muy importante, me gustaría que uno de ustedes me lea el último apartado, acá donde tengo el mouse, si es que me logran ver el mouse. ¿Qué dice ahí? Permiso no disponibles. Ah, okay. Permiso no disponible. Ok. Eso significa que en mi caso, como facilitador, ustedes me pueden avisar, por ejemplo, mire, voy en carretera, ok, lógico, vaya conectado. Pero de ahí, por ejemplo, que alguien dice, no, le voy a llamar para que me ponga permiso, eso no lo puedo hacer. La asistencia solo me marca cero si no asistió y uno si asistió, entonces... Excepto que haya algo que sea muy complicado, entonces yo puedo poner un comentario nada más. ¿Verdad? Entonces ahí sí quedemos muy claros con eso. Bueno, y aquí aparece ya lo que es la plataforma de Zoom.
ojo con el botón silencio o mute, la cámara, el chat. Cuando vayan breakout room, le va a aparecer una invitación y usted va, le va a dar a aceptar. Si ya estando dentro necesita ayuda, hay un botón que es para pedir ayuda. Y lo más importante, debemos de respetarnos todos. Ya somos adultos y pues lo que necesitamos es interactuar, aprender, y es lo que vamos a hacer. Y luego ya entraríamos en lo que es el tema de hoy, que son affirmative and negative statements. But before that, I would like to stop sharing. Antes de eso, me gustaría dejar de compartir y pedirle, por favor, a quienes no tienen su cámara encendida, que lo puedan hacer en este momento para que podamos vernos todos y así establecer ya lo que hemos hablado. Recordarles que todas esas normas no es quien les habla el que las ha hecho, sino que ya son lineamientos de la empresa. Por lo tanto, debemos de seguir lo que la empresa nos está diciendo, porque cada video está siendo grabado y es auditado por INSAFOR. Acordémonos eso. Así es que yo les agradezco mucho el que vayamos siguiendo todo lo que hemos estado hablando. Ok, antes de continuar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Estoy explicando todo en español para que así al final no haya ninguna duda. Posiblemente entre todos ustedes hay alguno, dos o más que ya tengan conocimientos básicos o quizás intermedios. Pedirles que tengamos paciencia. Recordemos que este es el módulo 1. Yo necesito caminar con todos al mismo tiempo. No voy a correr con dos ni con tres, sino que voy a ir acompañándolos a todos. El objetivo es que al final del módulo todos tengan las bases necesarias para pasar al siguiente. Así es que, al nomás tener una duda, por favor, usted, ahí en donde dice Reactions, donde está una carita, ahí usted, hay un botón que dice Raise Hands. Búsquenlo, por favor. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién lo encontró? Por favor, lo cliquea para ver si es cierto. Ahí está. Me gusta. ¿Quiénes no lo han encontrado? Veamos, todos con su mano arriba. Quiero verlos. Todavía me faltan dos que tres que no lo han encontrado. ¿Qué pasa? Bueno, ahí me faltan todavía. Ok, Yesenia Rivas. No sé si ya lo encontró. No lo ha encontrado. En la parte, bueno, a mí me aparece al lado izquierdo, en la parte inferior, el micrófono. Active su micrófono, por favor, dele clic. Gracias. Ok, ahora necesito que se vaya donde dice reaction, reacciones, si lo tiene en español, ahí por donde, bueno, no sé cómo le aparece, pero hay una carita ahí. Búsquela. A ver, es que solo tengo, no solo la pantalla y una manito, no sé si eso me ayuda. Veamos, en la parte de abajo busque, por favor. Por ahí aparece compartir pantalla, chat. Ah, sí. Tengo solo el micrófono, de tener video, compartir, participantes y más. No sé si ahí puedo encontrar. Démele clic donde dice más, para buscar las reacciones, por favor. Ah, ya. A ver, ahí dice chat, configuración de reunión, desconectar audio, levantar la mano. Ahí. Ahí. Sí. ¿Doy donde dice levantar la mano? Sí, levante su manito, quiero ver.
Perfecto. Don William Roque, ¿ya tiene su mano arriba? Excelente. Okay. Entonces, dejamos claro que si usted quiere hacer una participación cuando yo no esté compartiendo algo, lo vamos a hacer a través de esa mano. Y el orden va a ir de acuerdo a esa manito. Pueden bajar su mano, por favor. Inmediatamente después de hacer su comentario, ustedes bajan su manito. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Bajémosla a Alcides, Carlos, Noé, Evelyn. Bajemos la mano, por favor. Ok, thank you. Ahora veamos el micrófono. Veamos el micrófono. ¿Cómo activo el micrófono? El micrófono se activa simple y sencillamente dándole clic sobre él. A mí me aparece justamente en la esquina inferior izquierda. A usted, imagino que también. Sí, también. Yes. También. Ok. Sí. También. Sí, estamos bien. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a la parte de compartir pantalla para luego entrar ya en el tema. Por ahí, si hay una flecha, ahorita no tienen habilitado el compartir pantalla, pero yo se los habilito más adelante. Lo que sí quiero es que, veamos, cliquen ahí donde tiene una flechita que dice compartir pantalla. ¿Qué les aparece? Una cuenta de Microsoft Word y Google Drive. Pantallas que podemos compartir. Ok, diferentes ventanas. Por ventanas. Ventanas que ustedes pueden compartir, correcto, sí. Ok, perfecto. Luego la parte del chat. En la parte del chat, por favor, escriba su nombre completo y me lo dejen. Ok, escriba su nombre, por favor. Eso, ahí está. Miguel Ángel, René, Cides, Noé, Abraham. Ahí está Katy Briseira, Jorge, César, Guillermo. Perdón, ¿dónde voy a encontrar esa parte? Mami, la parte de chat. En la parte izquierda. Mami, mira, míralo. Ok, ahí mismo, donde le dio el signo más, por ahí dice chat. Chat. Sí, chat. ¿Dónde está la de compartir? No. Donde tenía el signo más. Ah, no estaba el signo más, ya. Sí. Ah, sí, ahí escribo mi nombre. Ahí escribe su nombre, correcto. Ya. Mami, no me hago. Bueno, todavía nos hace falta un participante. Creo que he explicado en forma general lo que vamos a necesitar. Ok, let me check out the attendance first. Bueno, en este momento paso a checar la asistencia. Les voy a pedir de favor, al momento de la asistencia, ya say present. Acostumbrémonos, cuando oigan su nombre, dicen present y automáticamente se registra. Pero si usted está con cámara apagada, así no funciona porque así son las normas. Ok, veamos. Alcides Dagoberto. Present. Ok, Carlos Roberto. Present. César Vladimir.
Present. Edwin Napoleón. Present. Hoy vamos a hacer algo. Todo el mundo cierra sus micrófonos y va viendo solo el que esté, el que oiga su nombre. Cerremos micrófonos, por favor. Ok, thank you. Edwin Napoleón. Present. Thank you, sir. Evelyn Yamilet. Evelyn Yesenia, present. No, Evelyn Yamilet Sarabia de Montana. Present. Ajá, ahí está. Es que tenía para el micrófono. Ok, eso es lo que necesito. Evelyn Yesenia Rivas. Present. Ahí está, mire, veamos el orden ya para ir viendo quién va antes de quién. Fátima Beatriz. Fátima Beatriz. No, es la que nos hace falta entonces. Germán Reinaldo Zelaya. Present. Germán. Present. Se le oye bajito su micrófono, Germán. Present. Ok, thank you. Guillermo Alexis. Present, teacher. Ok, Guillermo. Héctor Iván. Héctor. Héctor Iván. No lo veo. No está. Jennifer de la Cruz. Jennifer. Ventura Mata. No está. Jorge Alberto Gallegos. Jorge. Jorge. No. Katy. Present. Ahí está Katy Hernández. Luis Ernesto. Present. Ok. Miguel Ángel Ábrego. Present. Ok. Noé Abraham. Present. Ok, Abraham. Oliver. Oliver. Trigueros. Micrófono, Oliver. Por ahí lo veo, pero no le oigo. Active su micrófono, por favor. No le estamos oyendo. Sí lo estoy mirando, pero no le estoy oyendo. Ok, ahí revise su micrófono, por favor. René Alexander Asensio. Present, teacher. Ahí está, don René Alexander. Roberto Carlos Gámez Alvarenga. Present, teacher. Ok. William Boris. Present, teacher. Ok. Bueno, ¿hay alguien que no mencioné? Por favor, me lo dice ya. Hola, teacher, ¿me escucha? Fátima Beatriz. Sí, justo vengo llegando, ya me conecto. Ok, Alvarado de Orellana, permítame, Fátima Beatriz, aquí está. Ok, perfecto. ¿Alguien más?
Una consulta, teacher. Jorge está conectado, pero como que quizás no le funciona su micrófono. ¿A quién? A Jorge Gallegos. Permítame, ¿dónde está Jorge? Jorge Alberto Gallegos Chávez. Si no se oye, active su micrófono, don Jorge. Ahí lo activó, pero no le funciona. No le está funcionando su micrófono. Lamentablemente no le funciona, pero ya lo vimos. Veamos, Jorge Gallegos, si aquí está presente. Bueno, me falta Jennifer de la Cruz, Héctor Iván. Jennifer, are you there, Jennifer? No. Don Oliver, ¿logró activar su micrófono o no? No. No se le oye. A quienes no le funciona su micrófono, y si es un auricular, desconéctenlo, vuélvanlo a poner otra vez. Si es un handset. Ahora, si ya es el que viene incrustado en su máquina o en su teléfono, ahí está difícil. Really, really difficult. Me conectaré de otro ordenador, dice un móvil. Ok, perfecto. Ok, welcome to this module. It is a pleasure for me to be here with all of you. I already explained in Spanish all the information that you are going to need in order to interact in this module. So don't worry about it. I'm not going to speak in a full English in this class because I know this is the first module that you are attending. But maybe some of you understand exactly what I'm saying and you want to share all the information that you consider or what you expect about this module. I already show you all the information related with that you need to have the 80% or the assistant or attendance, if you want to talk about that, in order that all of you can interact. And something that I would like to focus is that I enjoy when you participate. That means that all of you are going to have the same opportunity to participate in my classes. And in order to start with the topic, we are going to introduce ourselves. I already did. As I told before, my name is Matt Lasso. I have 2 bachelor degrees, 1 in English and 1 in Spanish, about administrations. I've been working not only as in high school in a public school, but also in the national university we call US El Salvador. And also I've been working from Regal International for more than 1 year. And also I had the opportunity to work in the United States in an American company. And I hope that I can help you in order to start working in this long street that we call it English language. So let us start now and tell me what do you want to talk about. Okay, hemos hecho como un esbozo en los dos idiomas sobre qué vamos a hacer, o qué es lo que hemos hecho. He hablado de mi experiencia laboral en ambos idiomas. Y como ya dije, tranquilo, sé que es el módulo 1. Algunos de ustedes posiblemente dejaron de ver inglés hace años, otros puede ser que tengan muchas habilidades. Entonces necesito cómo saber realmente qué niveles yo tengo acá. In order to do that, we are going to introduce, you are going to introduce yourself and you are going to share with me general information like your name, where do you live, where do you work, if you want to talk about your likes and dislikes, or if you want to talk about hobbies, it's up to you. Para iniciar, vamos a hacer una presentación cada uno
mencionando nuestro nombre, donde trabajamos, donde vivimos, que nos gusta, que no nos gusta. And try to do it in English if you can do it. Y tratemos de recordar lo que tal vez vimos hace mucho tiempo y hagámoslo ya en inglés para ir entrando en el tema, porque en lo personal considero aprender un idioma como un deporte. Si quiero ser bueno en X deporte, debo de practicar, práctica y práctica. Y en lo personal me enfoco mucho en la parte de speaking, que es la parte más comunicativa. En mi experiencia de más de 20 años he afianzado que aquella gente que se desarrolla más en el habla es la que tiene más éxito. Posiblemente podemos entender lo que dice, pero a veces la pronunciación es la que nos hace falta. Entonces, como dije hace un momento, todos van a tener igualdad de oportunidades. Así es que, let us start now and introduce yourself. I already did. I already talked about myself. Okay, I want to hear you. Quien quiera presentarse, por favor, solo va levantando su manito y comenzamos, porque a esto hemos venido y es lo que debemos de hacer. Ya la información general se dio y hoy pues ya tenemos que hacer un switch. Ok, Evelyn, Yesenia Rivas, welcome and tell us. Evelyn, are you there? Are you ready? Bueno, veamos qué pasó con doña Evelyn. Creo que está adecuando algo por ahí. Ok, le vamos a dar paso entonces a don Carlos Alvarenga. Ok, don Carlos, welcome and tell us. Active su micrófono, don Carlos. Ya estoy lista, pero voy a esperar entonces. Bueno, don Carlos, ya está lista Evelyn. Adelante, Evelyn. Hello, my name is Evelyn. I live in San Martín. I work in a hospital. So. Does it? Yeah. Okay, thank you. I live in San Martín. I work in hospital Centro Panamericano de Ojos. Okay. Thank you, Carlos Alvarenga. Hi, my name is Roberto Carlos Alvarenga. I am 42 years old. I live in La Libertad. I work in Frisson Sport Salva in Lourdes Colón. I like to listen to music. I like to exercise. For example, I like to do running very much. Thank you. Jogging. Jogging, okay. Thank you, Herman Celaya. Your turn, sir. Okay. Good evening. My name is Herman Celaya. I'm 40 years old. I live in Sonsonate. I'm studying English with us. And I'm working at Conamipe. I love reading and go to the gym. Nothing. That's all. Okay, thank you, sir. Okay, next. Let me see who's next. I'll see this. Hi, good night. My name is Alcides Dagoberto García Meléndez. I live in Nejapa. I work didáctica. I like to music. I like play soccer. Okay, thank you. Noé Abraham, vamos bajando la manito, por favor, los que ya participaron. Put down your hand, please. Hello, my name is Noé. I work in Popial. I like the music. I like my world. Everything. Okay, thank you. Luis Garcia.
Good night. My name is Luis Garcia. I live in Santa Ana. I work in Cabañas Foviar. Was it? Okay, thank you. Edwin Torres. Good evening. My name is Edwin Torres. I live in Soyapango. And my work is in Fovial. thanks. Okay, Alexander. Hello, good night. My name is Alexander Bonilla. I work in a comprehensive clinic, Care Americas, in the area of dental assistance. I am 24 years old, and I live in Santiago de María, Usulután. Okay, I live. I live. Okay, siguiente, Guillermo Alexis. Hi, everyone. I am Alexis Magaña. I live in San Jose Guayabal. I work in didactica. I like to play basketball. Okay, play basketball. Katia Hernandez, your turn. Good night. My name is Katy Hernandez. I live in Zacatecoluca. I work at CLA. I listen to music and watch TV. Thank you. Okay, somebody else. Ya no veo manos arriba. Y sé que me faltan todavía, me faltan. Okay, veamos Carlos Roberto. Tenemos feedback, tiene dos aparatos cerca, ¿o qué pasa? Sí, posiblemente tiene dos aparatos. Bueno, haga los ajustes, por favor. William Roque. Hello, good night. My name is William Roque. I like San Salvador. My work, Tigo. I like music. Y I like football. Thank you. Okay, you like soccer. Oliver Trigueros, are you there? Ready, teacher. Okay, Oliver, go ahead. Are you listen to me? Yes. Go ahead, sir. Okay, good night, everybody. My name is Oliver Trigueros, and I am 41 years old. I work in real estate, and I like to watch TV, watch movies, and play soccer. I live in Miral Valle, San Salvador. Okay, thank you. Carlos, are you ready, Carlos? Good night. My name is Roberto Clímaco. I like Tecolucan San Vicente. I am work at CLA.
I am good music. Okay, thank you, Fatima Beatriz. Good night. My name is Fatima Beatriz Alvarado. I live in Lourdes, Colón. My work is assistant. My life is quite good. Thank you, Miguel Abrico. Good night. My name is Miguel Abrego. I am 22 years old. I work in didactica. I like watch TV. Thank you. Okay. Who's missing? Alguien falta todavía. ¿Quién será? Fátima y Carlos, ¿me bajan la mano, por favor? Y Oliver también tiene mano arriba. Bajamos la manito, por favor. Listo. ¿Who's missing? ¿Anybody's missing? Nadie nos hace falta. Bueno, pregunto, ¿a estas alturas llegó Héctor Iván y Jennifer de la Cruz? ¿No? No están con nosotros. Entonces, Jennifer de la Cruz Ventura Mata y Jorge Alberto, que es el que se está conectando ahorita. Okay. Well, how can I tell you this? Se lo voy a decir en español. Tranquilos. Si estamos con el miedo de cometer errores al momento de hablar, nunca van a hablar. Así que, por favor, siéntanse sueltos. Don Jorge nos indica que ya está listo. Ahora sí lo podemos ver. Ahí está, Don Jorge. Okay, welcome, Jorge. Tell us. Hello. No le oímos, Don Jorge, no le oímos. Sí lo vemos, pero no le oímos. Por ahí se activó algo. ¿Hable? Creo que es un falso que tiene su micrófono, porque... Hello. Por ahí. Hable. Good night, teacher. Good evening. Thank you. My name is George Chavez. ¿Cuáles fueron las preguntas? Perdón, sorry. No, the information that you want to share. La información que usted considere que puede compartir. That could be your name, the place where you work, where do you live, your hobbies, and so on. All depend on you. Okay, thank you. My work is didactica. I like cycling. Sorry. Okay, don't worry. Thank you. Okay, tranquilos. Vea, lo que hemos hecho es como una exploración. Y ustedes están precisamente acá en este módulo porque están con todos los deseos de aprender. Y el propósito nuestro también es ayudarles. Sabemos que pasan trabajando todo el día y que están haciendo un esfuerzo doble por estar acá. Y eso es muy importante. Y le felicitamos por ello, por ese esfuerzo. La verdad es de que aprender un idioma nuevo es como abrir no una ventana, sino un montón de puertas. Y eso es así. Así es que
Al inicio posiblemente puede ser como complejo para algunos, pero todo dependerá de la atención que pongamos. Y así vamos a ir cambiando muchas cosas, y eso es natural, que vamos a cometer errores. Pero también debemos de ir aprendiendo de los compañeros. Si de repente yo dije una frase y otro la dice de otro modo, pues hay que ponernos un poco ahí listos para ver qué es lo que sucede. Generalmente cuando están hablando no interrumpo para que ustedes puedan seguir. Hay una palabrita que se repitió varias veces, y esa es la palabra, el verbo live, vivir. I live in the capital, José El Salvador. Yo vivo en, ¿sí? Entonces es live, live. Pero tranquilos, vamos a ir avanzando. Ok, now let me show you the topic, ahora sí. Ya puedo yo mostrar el tema que vamos a ver el día de hoy. Y luego comenzamos ya a desarrollar lo que tenemos preparado. Okay, this is the topic for today, affirmative and negative statements. This is English Online. That is my name. And this is the class number one. Okay, let us see the topic that we have for today. Okay, I got something here. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, se logra ver bien. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, thank you. Dice, a person who never make a mistake. Yes. Okay, listen, please. A person who never make a mistake, never try anything new. Albert Einstein. ¿Qué es lo que dice ahí? Alguien nos ayuda. ¿Qué dice? Una persona que nunca ve sus errores o aprende de sus errores, nunca hará cosas nuevas, algo así. Ah, ok. Mira qué bien. A person who never make a mistake never try anything new. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Nos está dando un mensaje. ¿Sí? Veamos, ¿cómo interpreto lo que acabo de ver? En español, dime. ¿Qué comprendes del mensaje que dice Albert Einstein? Me dice don Jorge, por favor. Que si no nos planteamos nuevos retos, no pasaremos quizás de un del mismo lugar donde estamos. O no aprenderemos, no cambiaremos, no seremos algo nuevo si no experimentamos algo nuevo. Perfect. Thank you. ¿Quién más tenía mano arriba y me la bajó? Ok, Carlos. Ok. Dice que una persona que no comete errores nunca va a probar algo nuevo. O sea que nos da a entender de que cuando nosotros cometemos errores, aprendemos de esos errores y avanzamos en hacer cosas nuevas para bien hacia nosotros. Ok, muy bien, perfecto. Don Alcides. Sí, en este caso lo que nos dice es, como usted los acaba de comentar, que no tengamos miedo en este caso de hablar, de equivocarnos, porque de esa forma nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Ok. Me gusta. ¿Quién más? Vamos. Alexander. Creo que a mi punto de vista, como los demás compañeros, concuerdo con las opiniones que tienen todos. Y como dice el dicho, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Si estamos con el miedo a cometer errores, no vamos a alcanzar algo nuevo y no vamos a llegar a la meta que nos hemos propuesto. Así es, perfecto. Evelyn Yesenia, en representación de las ladies, porque no quieren hablar, no sé por qué. Y tenemos a Evelyn, tenemos dos Evelyn. Tenemos a quién más, veamos.
Tenemos a Fátima también por ahí. Tenemos a Katy. Bueno, ya vamos a poner equidad ahí para llevar un comentario masculino, no femenino, para que vayamos bien. Ok, Evelyn, Yesenia. De acuerdo al comentario de Albert Einstein, que es importante arriesgarse a equivocarse y eso nos va a ayudar a triunfar, si no, nunca vamos a pasar de ser lo mismo. Ok. Okay, thank you. Veamos, bajamos la manito. ¿A quién tenemos? Tenemos a Germán Zelaya. Ok, don Germán. Sí, lo que yo le comprendo a la frase es que tenemos que aprender de los errores, ¿no? Creo que ese es el punto. Ok. Que si no los cometemos y no aprendemos, creo que nunca vamos a hacer cosas diferentes, como decía la frase. Ok, excellent. Thank you. Fátima Beatriz, are you there, Fátima? Sí, lo que yo le comprendo al pensamiento de Albert Einstein es que las personas pues, tenemos la oportunidad de corregir si nos hemos equivocado. Y que el error no es como un no puedo o un no lo voy a hacer porque salió mal, sino que es una oportunidad de hacerlo mejor una segunda vez y no darse por vencido. Y ahí, pues, a través de esa forma uno va a potenciar lo que uno a veces no tiene ni idea de lo que puede lograr. Ok, perfect. Never give up, never give up. No se den por vencidos. Oliver. Yes. Lo que nos quiere entender en esta frase principalmente es que no tengamos miedo a equivocarnos. Una y otra vez nos podemos equivocar. Pero así es como vamos a aprender. No importa si nos equivocamos, no importa si pronunciamos mal, no importa. Porque así es como nosotros vamos a ir perfeccionando, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y lo que usted dice, y lo que dijo la compañera, jamás darse por vencido. Hay que ser persistente, continuar. No decaer hasta que logremos nuestro objetivo. Ok, eso me gusta. Me gusta que tengan ese tipo de pensamiento porque sí vamos a salir al otro lado. Ok, William. Ok, a mi pensar que lo que dice la frase, ¿verdad? Que no hay que darnos por vencido a pesar de las dificultades que tengamos, que uno mismo diga, no puedo, hoy es muy noche y no me conectaré a la clase, ¿verdad? Puede ser una forma de motivarnos y seguir adelante, que a pesar que nos digan, tú no puedes, y uno hace el esfuerzo de seguir adelante. Y a la vez, uno sale de lo común, aprendiendo nuevas cosas y dejando atrás los malos comentarios y las malas decisiones que uno ha tomado. Okay. Pero son buenas frases y buenas opciones. Muchas gracias. Perfecto. Pues déjenme contarle que aquí le vamos a decir, sí puede. Aquí no le vamos a decir lo contrario. Porque estamos para eso. Nosotros estamos precisamente para ayudarle. Hemos ayudado a tantas personas y hoy en día han cambiado su forma de vida y eso nos satisface mucho. Durante el proceso de enseñanza hemos visto tanto estudiantes, gente que ha tenido oportunidades de poder salir del país precisamente por aprender un idioma. De la misma forma sucedió con su servidor. Logré pasar las barreras que tal vez me había puesto al inicio, porque a veces uno mismo se pone y dice, no, quizás no voy a llegar lejos, hasta dónde voy a llegar. Y en lo personal me siento satisfecho porque he llegado hasta donde lugares que quizás nunca pensé que podía haberlos alcanzado. Así es que una de las razones por las cuales estoy aquí es precisamente porque me gusta compartir lo que he aprendido y es una manera de poderle ayudar a los demás. Porque imagínense, así como ustedes, yo paso trabajando también todo el día y bueno, aquí estamos dándole juntos. Así es que vamos adelante. Bueno, si no hay más comentarios, voy a continuar compartiendo la presentación que tengo. Solo se los voy a leer una vez más. Dice, a person who never make a mistake
never try anything new. Ahí está, usted puede leerlo ahí donde está para que pueda comenzar a entrar en el mundo del idioma. Ok, ahí tenemos ya la primera lámina. Let me try to note something here in order to see exactly. Ok, let me introduce myself. Ahí tengo algunas frases que me van a servir para poderme presentar a mí. Hi, my name is... I come from. Si usted de repente ya se encuentra en otro país, usted dice, ok, I come from El Salvador. I live in New York. I am. La forma para decir su edad, I am. Si usted tiene 25 años, dice, I am 25 years old. En esta parte les pido, por favor, que no me separen eso de years y luego old, sino que todo unido. Years old, years old. Okay, the next one said, there are people in my family. Aquí dice, hay, por ejemplo, en su familia, no sé cuántas personas hay. Pero si, por ejemplo, son cinco, usted dice, there are five people in my family. They are, ellas son, y comienza a mencionar, my dad, my man, my grandma, my grandma. Y así, sucesivamente, you know? The next one say, I am a student at, yo soy un estudiante en, if you are going to use it. My major is, ¿cuál es como su especialidad? My favorite subject is, mi materia favorita es. My hobbies are, mis pasatiempos son. In my free time, I also enjoy, en mi tiempo libre, yo también disfruto, I don't like, a mí no me gusta, I dislike, I hate, a mí no me gusta, odio tal cosa. Entonces aquí lo tenemos. My favorite food is, or my favorite drink is. Mi bebida favorita es, o mi comida favorita es. I like, and you talk about movies. What kind of movies do you like? My favorite singer, a band, is. Mi cantante favorito, mi banda es. Sometimes go to, and you can mention, sometimes go to the church, I go to the park, I go to the beach, I go to the cinema, I go to the supermarket. Different places. I like it because, a mí me gusta eso porque, y usted ya da una razón. I study English because, and right here you are going to tell me the reason why you are studying English. Aquí ya podemos enfocarnos en la razón por la cual estamos estudiando inglés. Y luego la antepenúltima, I've been learning English for more than 20 years, in my case, for example. I've been learning English. Yo he estado aprendiendo inglés por más de 20 años. O desde, puedo decir since también en vez de for. Y aquí tengo que poner un punto de referencia que puede ser un año. I would like to be a o an. En el caso que usted, por ejemplo, desee ser un gerente, I would like to be a manager in my company. Because, and you can start talking about that. Okay. Pero bueno, yo he leído esto. Les voy a pedir de favor que pongan un poco de atención porque luego me lo van a leer porque es parte del vocabulario que nosotros vamos a comenzar a manejar. Posiblemente vamos a hacer ruido, quizás no nos vamos a entender, pero cada quien lo va a pronunciar. Si gustan, abren sus micrófonos, yo voy a ir repitiendo y ustedes van repitiendo después de mí. Okay, dice, hi, my name is. Hi, my name is. Okay, otra vez. Hi. My name is. My name is. I come from. El Salvador.
El Salvador. I live in. I live in. Ok, ahí es una que usted practique en la ciudad donde vive. Por ejemplo, alguien dice, I live in San José, Guayabal. I live in Sonsonate. I live in San Miguel. I live in San Vicente. I live in San Salvador. Por ahí estoy viendo algunos que no están. I live in Trepango. Por ahí estoy viendo algunos que en su micro. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Tranquilos, take it easy. Okay, siguiente parte dice I'm. Take a look at my lip. Vean mis labios. I'm. Sí, porque ahí no dice I am, sino que es una contracción. I'm. Ok, así, cierra sus labios. Le es una M. I'm. Ahora vamos a pronunciar los números de años que tenemos. Si se habían agregado temprano, yo les dejé ahí en el grupo de WhatsApp, les dejé los números del 1 al 100. ¿Quiénes lo vieron? Veamos quiénes lo vieron. 25. Ok, está Carlos. Ya lo vimos. Ah, ok, entonces ahora vamos a hablar de su edad aquí. Si alguien tiene 40 años, dice I'm 40 years old. 40 years old. Vamos a hacer una práctica aquí. Voy a parar esto. Ok. ¿Cómo vamos a usar eso? Mira, va a ser easy. Déjame ver a quién elijo una víctima ahorita que no ha querido hablar. Veamos quién. ¿Ya se me desconectó? ¿Qué pasó? Ajá. Ok, veamos a quién. Evelyn Saraí. Evelyn. Active el micrófono, Evelyn, por favor. Evelyn, ahí lo metió, ahí está cerrado su micrófono, abra. Evelyn Saraí. No, sigue cerrado su micrófono, Evelyn. En que soy Evelyn Sarabia. Evelyn Sarabia. Okay. Okay, Evelyn. Listen my question. Acabamos de repetir algo de la edad, entonces mi pregunta va a ser how old are you? Oiga, esa es la pregunta y la respuesta la acaban de hacer ustedes. Entonces yo pregunto, how old are you? I'm 31 years old. Ok, repítamelo. Repítame eso, por favor. Ok, I'm 31 years old. Ok, 31 years old, thank you. Ok, ahora le va a preguntar usted a cualquiera de sus compañeros y le va a decir un ejemplo. Le dice, Carlos Roberto, how old are you? Okay, usted elige. How old are you? Okay, listen. How old are you? How old are you? Okay, elija su víctima, pero a la ya. Ay, Guillermo Alexis. Okay. Qué bien. Qué bien, ¿verdad? How old are you? I am 41 years old.
Rápido, don Guillermo, elija, elija, elija. Y vamos, caminando con alguien más. Dagoberto García, how are you? I'm 31 years old. Siga, 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 por favor, con alguien más. Vea quién se está durmiendo, por favor, despiértemelo. Vladimir Melgar. Vladimir Melgar. Ok, the question. La pregunta, la pregunta. The question, the question. How old are you? How old are you? I am 26 years old. Ya les dije cómo vamos a decirlo. I am 26 years old. Okay, alguien más, rápido. Jorge Gallegos. How old are you? I am 46 years old. Years old. Ok. Don Jorge, ahora usted a la próxima persona le va a hacer dos preguntas. Le va a preguntar, how old are you and where do you live? Where do you live? ¿Dónde vive usted y cuántos años tiene? How old are you? La siguiente pregunta, ¿cuál era, perdón, la pronunciación? Where do you live? Okay. Where do you live? Yeah. Okay. Where do you live? Katy Hernandez. Who are you? Where do you live? Okay, primero una. How old are you? How are you? I am 30 years old. Okay, ahora la segunda question. Where do you live? Live. Where do you live? I live in Zacatecoluca. Okay, bingo. Eso significa que de aquí para allá ya no vamos a confundirnos con esa palabra. Va a ser, where do you live? ¿Dónde vive usted? Ok, vea, vamos a hacer un stop ahí. Necesito regresarme a la presentación porque vamos así como el tren de parados. Ok, ahí tenemos más información. Vamos a repetir la siguiente. Por favor, les pido que repitamos. There are people in my family. Okay, ahora hacemos un stop. Si yo le pregunto, por ejemplo, how many people are there in your family? Usted me va a decir, in my family. There are, eso significa hay, y me menciona el número de personas que hay en su familia, pero hoy voy a ir más puntual, me voy a ir a quién, Luis García, tell me about your family. They are, sí, ahora el número de personas que hay en su familia. Five. My family. Ahí le faltó la palabra people. People in my family. There are five people in my family. Okay, hay cinco personas en mi familia. Mire cómo estamos comenzando para que usted haga una conversación con alguien. ¿Se da cuenta? Por ahí nos están asustando, no sé qué está pasando por ahí. Micrófonos, por favor, sonido ambiente. Ok, veamos, don Guillermo Alepsis, usando there are. There are four people in my family. Ok, ojo, listen. There are.
There are. Okay, thank you. Bueno, vamos a acelerar, vamos a apretar el acelerador porque estamos ahí un poco demorados. Bueno, ahí tienen algunas cosas que pueden usar. My hobbies are, como quien dice, mis hobbies son. Aquí, in my free time, I also enjoy, en mi tiempo libre, yo también disfruto. Y menciona qué es lo que hace. I don't like, I dislike. Por ahí les voy a dejar esto para que aumenten su vocabulario. Aquí habla de materia, subject, physics, math, music, science, literature, biology, English, geography, chemistry. Okay. Tipos de movies, tengo actions, comedy, romance, horror, drama, thriller, cartoon. Cartoon. Yes. Y aquí tengo las razones de algunas preguntas de arriba. Por ejemplo, dice, I have a beautiful memory here. This is one of the most beautiful places I have visited. Este es uno de los lugares más bellos que yo he visitado. It's very important and necessary, porque es muy importante y necesario. I love to improve my English skills. Por ejemplo, aquí la pregunta dice, I study English because... Listen, please. Ok, cerremos micrófono si quieren, por favor, para que no haya interferencia. Dice, I study English because I love to improve my English skills. Yo estudio inglés porque me gustaría mejorar mis habilidades. Otra sería, I want to learn more about this language. Quiero aprender más de este idioma. I love this job. Amo este trabajo. Alguien lo dijo en español. Y en majors, aquí está como cuando alguien estudia cuáles son sus materias más importantes, su rama accounting. Si alguien estudia contaduría, art, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, philosophy. When we talk about sport, we can say volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing. And we talk about hobbies, reading books, newspaper, playing computer games, badminton, tennis, surfing the internet, a collection stand, coin, listen to music, chatting with best friends, go shopping and camping. Si creen que les va a servir, hacen un screenshot, por favor, porque voy a la siguiente slide. Ok, si ya la tienes, continúa. Licenciado, una consulta. Dígame. En este caso, ¿no nos puede compartir esta información para tenerla a la mano? Fíjense que sí puedo, pero algunas veces se me escapa hacerlo. Entonces, y la otra es que cada presentación es bastante pesada porque tiene mucha información. Entonces, les sugiero que vayan haciendo como capturas, porque a veces no uso solo una presentación, sino que voy haciendo mezcla de dos o tres. Depende de lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, por eso es que a veces se me complica un poco el irles compartiendo, por eso les pido que vayan haciendo como su captura. Porque es difícil que va a escribir todo, sino que solo hace su captura y la va guardando y luego sí va haciendo su banco de datos. Pero cuando pueda, con gusto lo haré. Okay, Lee. Thank you. Okay, let us talk about greeting, formal and informal. Tengo saludos, necesito volar por el tiempo. Tengo informal, nos vamos a ir quizás más a los formales, que es lo que vamos a usar en nuestros trabajos, pero también deben de saber la parte informal. Por ejemplo, I can say to somebody, hey, ¿sí? What's up? Howdy. How are you? Hi. What's new? What's going on? How is it going? How are things? Al final todo eso dice, hey, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas? En cambio, cuando ya hablamos de la parte académica, hello, Maria. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going?
Ok, repitamos esta. Hello. 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 How are you? Hello. How are you? How are you? Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. What are you doing? Good evening. Good evening. Good evening. What are you doing? What are you doing? Hello. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. How is it going? Any questions? How is it going? Bueno, si no hay preguntas, paso a la que sigue. Ojo con esto. Greeting en inglés. Tengo tres diferentes maneras. Good morning. Lo voy a hacer desde las 5 de la mañana hasta las 12. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sí. Good afternoon. It's PM. Good evening. Good evening. Okay, ahí tengo. Take a look at this. Morning. Good morning. Afternoon. Good afternoon. Good evening. Vea aquí, mire. Good evening. Sí, vea por favor, sunrise, cuando sale el sol. Day. This is going up, it's right here is going out. Good evening is the sunset. A la hora que ya se pone el sol, ahí va a ser good evening. Y cuando ya nos despedimos sería good night. Ojo con lo que le voy a explicar ahorita. Hi is informal of hello. Common greeting for any time of the day. Eso es, se considera como un saludo. Hey, hi, hello. Es algo común. Pero aquí viene lo que necesito. Good night. Y some of you, when you leave, say goodbye. Ok, eso significa entonces que mañana a la hora de entrar a la clase ya nadie va a decir good night porque viene llegando. Entonces, ¿cómo va a decir? Va a decir good evening, teacher. Good evening, teacher. Y a la hora que nos retiremos de la sesión, ahí sí, good night. Good night. Ok, anote, por favor. Y póngale ahí en silencio. Está ladrando Firulai. Sonido ambiente, por favor. Detengamos el sonido de Firulai. Firulai. Ok. Ahí está más claro todavía. Morning and afternoon. Sunrise aquí cuando sale el sol. Y aquí el sunset cuando se pone. Aquí sería morning, aquí sería afternoon. Después de la puesta del sol ya sería evening. 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 Sí, aquí está midnight, serían las 12 de la noche. Y luego comenzamos en morning otra vez. Night and we have night and we have day. Ahí tenemos la línea, ¿vea? Para que nos quede muy claro. Ok, luego, bueno, aquí tenemos otra vez los saludos. Hi, hello, good morning, good afternoon, good night, good evening. How are you? What are you doing? How is it, your day? Or how are you? Hi, hello, good morning, good afternoon, good night, good evening. How are you? What are you doing? How is your day? Ok, ahí estamos. How are you
Y las despedidas serían farewells. Tenemos goodbye, bye, 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 bye
Ok, esto es como la parte medular que nos corresponde ver ahora, pero antes de eso necesito yo clarificarles algo más. ¿Cómo vamos a hacer uso del verbo be? Ahorita mismo les explico eso. Y aparece el famoso verbo to be. Okay, hold on a second, please. Un segundo, por favor. Vamos a hacer una posta en huelga. No, I don't know what's going on here. Okay, let me show you. Here we go. Okay, tell me if you can see it, please. Me van avisando si lo pueden ver o no. Yes or no? Yes. 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 Okay, aquí está. There to be in present. There to be has three forms. El verbo to be tiene tres formas. Am, is, and are. Number two, verb to be in Spanish means ser o estar. El verbo to be en español significa ser o estar. Ya llevamos dos puntos sobre esto. Ok, tengo am, tengo is, and tengo are. ¿Cómo va a funcionar esto? How the verb to be works. Ok, ¿cómo funciona? Veamos. La primera dice I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Ok. Lo que necesitamos tener muy claro es qué forma del be es la que va con cada pronombre. Si ya tenemos eso muy claro, entonces podemos caminar. De lo contrario, no. Estas tres... Let me show you something here. Veamos, vamos a hacer lo siguiente. Estas tres. Esas tres tienen is. ¿Por qué? Porque son terceras personas del singular. En cambio, las siguientes todas tienen are. You tiene are y I tiene am. Entonces yo creo que para hacerlo más fácil... Solo son estas las tres únicas que llevan is. He, she, and it. El it es un elemento neutro que sirve para referirse a animales o cosas. Hagan una captura, por favor, para que les quede claro. ¿Ya la hizo? ¿No? Yes. Okay, I'm going to erase. Yes, teacher. Okay, and I'm going to continue. Okay, but before I move forward, okay, let me try to move forward before, okay. Bueno, voy a explicar y después hacemos el ejercicio que necesito hacer. Entonces, mire, ahí está en español. Yo soy, tú eres, él es, ella es, eso es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Al momento de hacer la traducción, si yo lo quiero hacer así. Bueno, aquí ya nos correspondería cómo hacer algunas oraciones nosotros.
y ver los resultados. Pero quizás me voy a regresar a esta parte que es la que más me interesa. Dice, esta primera ya la usaron ustedes al momento de referirse a su edad. Alguien dijo, I am 35 years old. Entonces dijo, yo soy tantos años viejo, porque en inglés no se dice yo tengo, no, se dice yo soy. Pero también, como ya vimos, significa ser o estar, ¿sí? Por ejemplo, le pregunta, where are you? ¿Dónde estás? I am in the bank. Ah, estoy en el banco, ¿sí? You are studying. Usted está estudiando. He is listening to music. Ah, él está escuchando música. She is dancing. Ah, ella está bailando. It is heavy. Ah, eso es pesado. We are happy. Nosotros estamos felices. You are worried. Usted está preocupado. And they are working hard. Ellos están trabajando muy duro. Esa es la manera de cómo vamos nosotros a hacer uso de el be. Ahora pregúnteme algo que no comprenda antes de pasar a lo siguiente. ¿Aló? Les oigo. Voy a dejar de compartir. Dígame, don Jorge. En los dos casos, en la primera está you are, pero también ya con los refiere a varias cosas, vuelve a aparecer como you are. Sí. ¿Cómo se diferencia una de la otra? Ok, eso es simple. En una está haciendo función de singular y en otra en plural. Eso va a depender del contexto. Para saber cuándo está siendo usada como singular y cuándo está siendo usada como plural. Luego le muestro cómo. Por ejemplo, alguien le dice a usted, you are so smart. Usted es muy inteligente. Pero ahí solo está uno, una persona, ¿no? Entonces ahí lo estamos haciendo, estamos usándolo en forma singular. Pero diferente es que su jefe llegue y hay 3, 4 en la oficina. ¿Sí? Y él pregunta, en forma de pregunta, are you working? ¿Están ustedes trabajando? Entonces la respuesta sería, si es positivo, yes, we are working. Pero todo depende de la forma como, en el contexto que yo lo voy a usar. Ok, permítame un segundo. Bueno, veamos si me la captan de esta forma. Que por cierto, ya el tiempo es flying. El tiempo va volando. Ok, ahí dice verb to be present tense. El verbo to be tiene una importancia especial en inglés. Se corresponde a los verbos españoles ser y estar. Dependiendo del sentido de la frase, deduciremos de cuál de los dos se trata. For example, if I say I am English, soy inglés. O si yo digo, I am in England, yo estoy en Inglaterra. Entonces, el contexto nos va a ir diciendo si vamos a usar ser o vamos a usar estar. Ok, pero ahí tenemos, ok, hold on a second. Tenemos algunos casos especiales, sirve para expresar la edad, en cuyo caso se traduce por tener. Aunque sabemos que no, dice Mary is 20 years old. María tiene 20 años. I am 21. Yo tengo 21. How old are you? ¿Cuántos años tiene usted? Ok, para expresar las sensaciones también se emplea el verbo to be y equivale al tener.
en español. For example, are you hungry? ¿Tienes hambre? He's thirsty. Él tiene sed. He's thirsty. También para hablar sobre el tiempo atmosférico, en este caso se traduce por hacer. It's windy. Hace viento. It's very cold. Hace mucho frío. Ahí estoy usando it. Vea, it. Ok, ahí tengo forma afirmativa. Voy a usar sujeto. Voy a usar am, are o is. Cualquiera de los tres, no los tres. Más el complemento. Eso sería en la forma positiva. Por ejemplo, yo puedo decir I am English teacher. Yo soy, ¿sí?, maestro de inglés. Y luego en la parte negativa yo voy a tener el sujeto am, are o is más la partícula now, más el complemento. Eso sería la forma negativa. Y la parte interrogativa sería pasar cualquiera de las formas. Al inicio podría ser am, podría ser are o podría ser is, luego el sujeto, pero tranquilos. Esa parte la vamos a ir viendo más lento. Ok, ahí tengo, vea, ese cuadro me interesaba. Modo afirmativo dice I am, yo soy. Modo interrogativo, am I, solo hice la transposición de términos. Ahí puede ser yo soy o yo estoy. Y modo negativo, I'm not. I am not. Yo no soy, yo no estoy. You are. Eres o estás. Are you. Eres tú, estás tú o you are not. He is. Él es, él está. Is he. Es él, está él. He is not. No es, no está. She is, ella es, is she. Is she your wife? ¿Es ella tu esposa? She's not my wife. Ella no es mi esposa. Ok, it is. Para animales u objetos. Él, ella es o está. Is it? ¿Es él, ella? ¿Está él, está ella? It is not. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. We are not, no somos, no estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Are you, son ustedes, están ustedes. You are not, no son o no están. Bueno, ahí nos hizo falta they, que no, casi no lo vemos, pero ahí lo tenemos. They are, ellos son, o ellos están. Are they? ¿Son ellos o están ellos? They are not. No son o no están. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hola. ¿Podría mostrarnos bien el cuadro solo para tomarle captura nuevamente, por favor? Gracias. Permítanme que para hacérselo pequeñito tendría que... Déjeme ver cómo lo podemos hacer. No, let me go back. Vale, lo vamos a hacer pequeñito así para que usted lo pueda tener ahí. Ahí está. Ahí sí lo puede tomar. Thank you. Okay, welcome. Bueno, quien tenga mayores habilidades para eso de las capturas, las puede hacer y las puede ir compartiendo en el grupo de WhatsApp para que eso nos ayude para ir avanzando en algunos que tal vez tengan, que todavía no han encontrado esa función de cómo hacer capturas así en forma rápida. Pues ahí los demás nos pueden ayudar en eso, nos pueden colaborar en eso. Y de esa manera, pues vamos a ir haciendo las cositas así como más rapiditas, ¿no? Bueno, quiero contarles que vamos a hacer uso de muchas cosas. Vamos a ingresar en algunas páginas para poder
para poder, ¿cómo se llama?, ir desarrollando algunas habilidades. Por lo tanto, pues tranquilos, no se me van a afligir y van a decir, no, pues yo como no puedo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que a veces se nos meten en la cabecita de que no podemos, pero yo sé que sí podemos. Entonces, pedirles que tengamos, ¿cómo se llama?, que seamos, seamos, ¿cómo se llama?, persistentes en lo que vamos a hacer. Porque de lo contrario no vamos a avanzar. Bueno, veamos, vamos a hacer un ejercicio. Tranquilos, si no lo logran, si no lo logran clasificar, pues no hay problema. Ahorita se los voy a compartir. O quizás lo vamos a hacer entre todos para que no haya ningún problema. No, vamos a hacer uno más fácil. Pero ya quiero como ir compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a hacer esto. Nos va a llevar poco tiempo. Ok, voy a compartirlo. Voy a copiar el enlace. Me ven para acá. Ok, se va al chat, por favor. Al de Zoom. Ok, ahí mero les he dejado un link. Acceda al link, por favor. Clic en el link. Ok, cuando eso suceda, cuando usted lo haya hecho, va a accesar a lo siguiente. ¿Alguien pudo entrar? ¿Sí? Yes. Yes, mister. Okay. Try to resolve. Okay. Bueno, para quienes no han ingresado, lo que les va a aparecer es justamente algo así. Voy a hacerlo en grande. Okay, dice Sara en Tina, friends. ¿Cuál de esos cree que será el correcto? Isn't, I'm not, aren't. A, B. Are not. Ok, veamos si es. Aren. Ah, bingo. Ahí está. Bueno, cada quien, lo voy a hacer así también para que entendamos cómo es que se hace. Dice, the dog's hungry. La palabra dogs, ¿está en singular o en plural? Plural, are. Ok, voy a usar are. Bingo. Siguiente, Philip. Statue and Peter in group. Is Little R B. Or am? R. Okay, let B. R. Tina and I, best friend. Little A. R. Okay, ¿por qué usamos R? Yeah. Two people, two persons. Okay. Sería la primera fue lo correcto. People cuando sean plurales, person cuando sea singular. Okay. Am, is o are. Am. Entonces va a decir am I late? So it's later. So late. No. The dog friendly. Is the dog. Yes. Is the dog. I very well today. I am not very well today. I am not very well today. Tom,
Good. Is good. Is letter A. Is good as math. Okay. Tom and Bill, good as math. Tom and Bill are good at math. Okay, and the last one. He your brother? Is he your brother? Is he your brother? Okay, ahí estamos. Tenemos 10 de 10. Ooh. Bueno, usted también lo hizo. ¿Sí lo logró hacer? No. No pudimos entrar. ¿No pudieron entrar? No. ¿Por qué no? No, no lo cargaba y me daba como un libro de, no sé, de un librito de leer. In this moment, en otra parte. ¿Será que no? ¿Lograron entrar o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, I try in this moment. Okay. Hold on. Lo que quiero, ahorita tal vez no es que ya me resuelva, pero lo que sí quiero es que se familiarice con este tipo de aplicaciones. Porque es lo que vamos a usar. Vaya, por ahí les voy a dejar una y ustedes se quedan haciéndola ya después de que termine la sesión. Ok, teacher. Vamos a ver, aquí se la comparto. Ahí está, en el chat de Zoom. Abra la segunda, la última, por favor. ¿Sí pudo? Sí. Vaya, ahí déjela abierta. Ahorita no siga porque ya el tiempo nos tiene. Bueno, señores, miren. Ahorita ya estamos cerca de finalizar la sesión. Voy a pasar lista una vez más. Luego hacemos los comentarios pertinentes. ¿Alcide de Agoberto? Alcide. Ok. Carlos Roberto. Presentes. Ok, César. Present. Ok, Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Present. Evelyn Yesenia. Evelyn Yesenia, se me voló. No está. Fátima Beatriz. Present. Germán Reinaldo. Present, Lisa. Guillermo. Present, teacher. Héctor Iván. No apareció don Héctor. Jennifer de la Cruz. Perdón, Evelyn, aquí está, que no podía ingresar. Yesenia. Ah, Yesenia, no sé, nos ha volado. Ok, Jennifer de la Cruz. No se presentó. Jorge Alberto Gallegos. Present. Katy Briseida. Present. Luis. Present. Ok, Luis. Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present, teacher. Oliver. Present. René Alexander. Present, teacher. Roberto Carlos. Present, teacher. William. Present, teacher. Ok, ahí estamos. Vean, antes de que nos vayamos, necesito indicarles algo que van a hacer en la paginita siguiente. En su libro, en su material, en la página 10... usted me va a completar el ejercicio 5 que dice así. Complete the following sentences using the correct form of be
in the occupation in the parentheses. Va a completar la oración usando la ocupación que está en paréntesis. Por ejemplo, dice Alan. Ajá, voy a usar is, am o are. Is. Alan is. Truck driver. Bueno, vamos a llenarla para que de una vez les quede ahí. Alan is. Truck driver. Truck driver. Una pregunta, ¿dónde encuentro esta página? En el libro que he dejado en el grupo. Allá, gracias. Es la página número 10. Ya, gracias. Aquí está, mire. Luego, bueno. Por ahí vamos a ir ordenándonos cómo vamos a ir trabajando la parte del libro. Ahorita por ser en la primera sesión, pues lo hemos hecho así, pero ya luego vamos a ir desarrollando cada parte del material. Bueno, hasta una conversación sí ya tenemos por ahí, pero tranquilos, vamos a ir despacio. Ok, we are at the top of all the time, we already finished these sessions. Hemos finalizado esta sesión, créanme, al menos yo no he sentido el tiempo, pero I don't know in your cases. Ok, me gustaría lo siguiente. En lo personal, para mí cada clase que doy aprendo mucho de ustedes también. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, algo que creen que podemos mejorar, cambiar, nosotros lo vamos a hacer. Estamos tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder mantenerlos despiertos. Y que nadie se esté durmiendo y que diga, ay, qué aburridas las clases de ese señor, yo ya no voy a entrar porque, bueno, tantas cosas, ¿no? Ok, bueno, antes de irnos, tres comentarios. ¿Cómo les ha parecido la jornada? Y luego me quedaría con don Alcides de Roberto García. ¿Está por ahí? Yes, teacher. Ok. Bueno, al final, cuando ya todos se han retirado, usted puede confesarse y decir, mire, profe, fíjese que esto y esto. Ok, you can ask questions. Ok, espero, tres comentarios, así rapidito. Pues la verdad me ha parecido muy dinámico y sí, la verdad, a mi parecer, he aprendido algo que no tenía conocimiento y le agradezco por todo el apoyo que nos ha brindado. Ok, perfecto. Por la paciencia que nos ha tenido. Ok, siguiente persona. Gracias, yo me siento entusiasmada y yo creo y espero que en esta ocasión pueda completar el curso y poder entender y desarrollar en el inglés. Acuérdense de lo que dice Albert Einstein, por favorcito. Bueno, don Carlos Alvarenga. Bueno, sí, gracias, teacher, por la enseñanza. Creo que todos hemos aprendido y a la vez un llamado a todo el equipo que estamos aquí en esta clase a motivarnos a seguir adelante y que esperemos terminar el curso. Yo sé que todos lo podemos lograr. Sí, se puede, señor. Ok, you. Alguien más tenía mano arriba, no sé quién era. La bajó, se arrepintió, no sé qué pasó. Bueno, si ya nadie más tiene algo que decir. What I can tell you is thank you very much. And I hope to see you tomorrow. And don't forget, if you have any questions so far, yes, you can send me a message. Y si de repente les aparece alguna duda, por favor envíenme algún mensajito al WhatsApp. Algo importante antes de que se me vayan es que...
Antes de que se me retire, necesito compartir con ustedes algo para que ustedes tengan acceso a la plataforma. Permítanme un segundito. Y según lo que vamos a hacer, ¿dónde vamos a hacer? Ok, here we go. Un par de minutos, por favor, un par de minutos. No les voy a tomar mucho. Ok, esta es la plataforma que ustedes van a usar. ¿La están viendo? Sí. 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 Ok, aquí aparece la sección 1. Aquí usted va a venir, le va a dar clic aquí. Y aquí va a aparecer el video de hoy. Ahorita no hay, hay algo que no tiene nada que ver conmigo. Ahí, yo voy a subir el video. Y aquí está la tarea número 1. Usted le va a dar clic aquí. Y aquí está la tarea. Mire lo que dice la tarea. Instrucción, read the following sentences and choose the best choice. ¿Qué es lo que estuvimos viendo ahora? Estuvimos viendo el verbo to be, hicimos un ejercicio parecido, ¿cierto? Sí. Usted solo va a elegir cuál de estas tres opciones es la correcta. Mire. Solo son 5 oraciones las que usted tiene ahí. Y de esa manera usted va a ir al día. Lástima, el video no está todavía. Ese va a estar hasta las 8 de la mañana, el día de mañana. Valga la redundancia. Entonces, aquí es donde vamos a ir encontrando tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5 y así sucesivamente. Esta es la plataforma donde ustedes van a ir haciendo su avance. Y aquí es donde yo controlo qué es lo que ustedes van haciendo. Aquí veo yo el libro de calificaciones. Aquí los tengo, ¿vea? Ahí están sus nombres. Aquí está semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, promedio, nota de examen. Aquí están todos sus nombres. ¿Bien? Ahorita no hay nada porque no hemos hecho nada, ¿ve? ¿Me comprende? Yes, teacher. Bueno, entonces, a darle con todo. Por ahí les voy a ir compartiendo algunos datitos en el grupo. Si usted cree que son de su interés, pues póngale asunto. Y si usted ya lo sabe, pues hágase lo que no es con usted. Para que vayamos avanzando. Por ahí le dejé los numeritos para que se acuerde bien. Y así vamos a hacer un repaso de los días de la semana, de los meses, del mismo ABC. Del mismo abecedario, pero ya no como lo aprendimos en la escuela, que no era cantado, pero al final sabíamos la canción, pero no en sí usar cada una de las letras. Entonces, hoy sí lo vamos a hacer. Bueno, ya no les quito más tiempo. Los veo el día de mañana. Relajaditos, por favor, descansen, tomen. Si no han tomado sus alimentos, pues adelante. Y me quedo entonces con Alcides Dagoberto. Ok, thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Good night, and bye-bye. Good night, teacher. Gracias. Good night, teacher. Good night, teacher. Y no olviden hacer el ejercicio que dejaron ahí. El ejercicio que dejaron que les envíe, resuélvanlo. Ok. Good night, teacher. Thank you. Ok, bye. Bye. Thank you. Bye. Good night. Ok, good night. Nos están asustando ahí, no sé qué pasa. Bueno, Alcides, permítame que todavía tenemos, quiero ver. Bueno, César todavía está aquí. Un segundo. Ok, ahí estamos.
Me cuenta, don Alcides, alguna pregunta del tema que vimos hoy, algún comentario de la clase, usted me dice. Encienda su micrófono que lo tiene apagado. No, todo bien, todo claro. Estuve tomando apuntes acá y no tengo consultas. Le tomé fotografías a la información porque como toda la pantalla la daba completa en la computadora, entonces estuve con el celular tomando las fotografías acerca de las imágenes que usted nos estaba compartiendo. Ok, perfecto. Ajá, porque igual la computadora no me daba acceso en este caso para poder hacer el recorte, porque yo normalmente ocupo la aplicación recorto y agarro la imagen completa, por ejemplo, de la pantalla, pero como toda la pantalla, esta aplicación la abarca, no lo podía hacer, entonces me tocó hacerlo desde el teléfono. Ok, entonces perfecto. Ahí tengo las imágenes, pero sí, muy dinámica. Ok, perfecto. Entonces me alegra que no hayan preguntas. Anote alguna duda y de repente cuando hay espacio, pues con gusto yo le respondo. ¿Verdad? Para que no vayan quedando, porque no quiero que vayan quedando dudas, porque recordemos que estas son las bases. Entonces yo necesito que aprendan bien qué es lo que vamos a hacer para que en el módulo siguiente ustedes ya van con buena información, buen vocabulario. Sí, correcto. Solamente okay. Un pequeño detalle. Sí. Que a veces, por ejemplo, cuando usted hablaba de corrido en inglés, o sea, yo no, esa parte sí no la domino, entonces hay palabras que no las, por ejemplo, no las entiendo, pues por eso es que cuando me inscribí al curso solicité empezar desde cero y de hecho hay imágenes que donde, por ejemplo, estaba la figura en inglés y aparte estaba traducido en español, ¿verdad? De esa forma sí es bastante práctico para poder aprender, ¿verdad? Sí, claro, tranquilo. Lo que sucede es que a veces yo voy hablando así para que su oído se vaya adaptando. Pero sí. Yo siempre, si se ha fijado, yo voy repitiendo en español qué es lo que les voy diciendo. Yo sé que estamos en un nivel primario y yo por eso voy así de esa manera, pero tranquilo. No se me aflija, bueno. Porque ahora ya cuando vamos en niveles que ya el 5, el 6, ahí sí. Así ya vamos soltando más. Y ya no digamos cuando estamos en un nivel intermedio o avanzado. Ahí ya sí. Es todo inglés. Pero ahorita tranquilo, tranquilo, que solo para que se vayan adaptando a la de forma. De acuerdo. Sí. Y la otra es con los links que estaba compartiendo. A veces yo le quería dar otra respuesta, pero es bien lenta la computadora que tengo. Entonces, creo que tuve ciertas respuestas malas, ¿verdad? Entonces, pero sí. Ya después mejor me metí a la clase porque como el link lo sacaba uno donde estaba las actividades que nos habían compartido. Entonces ya viéndolo. Sí, vamos a buscar la forma de tal vez pegárselo tal vez al de WhatsApp y tal vez lo puede hacer desde el teléfono más rápido. Sí, me parece. Sí, yo creo que por ahí puede andar. Vamos a tener abierta la sesión de WhatsApp y solo irle pegando de una ahí para que le salga más rápido. De acuerdo, Lee. Y ahí pues yo creo que sí les va a ayudar. Hay muchas aplicaciones en línea que vamos a usar. Por eso les decía de que ojalá que nadie se me vaya a afligir y va a decir, ay, es que mucha tecnología, pero la verdad es que así es. La única manera para poder aprender es que sea interactuando con el teléfono y que sea algo que me pone chispa, que me despierta, ¿me entiendes? Correcto, Lee. Bien, entonces ahí estamos. Vamos a tomar en cuenta sus sugerencias y espero verlo el día de mañana. Claro, claro. Acá vamos a estar con todo. Ok, thank you and take care. Good night. Thank you, Lee. Good night. Good night.